Hola, hola, soy Carlito Argüelles y vamos a presentar un hermoso efecto, ¿ya? De uno de los libros de Marco, ¿ya? Y que vamos a estar, ¿cómo se dice esto? Vamos a estar haciendo el tutorial, ¿ya? Para todos los niños que quieran aprenderlo, ¿ya? Donde es así, vamos a buscar un plumón primero, ¿ya? Atención. Y vamos a hacer una flecha para arriba, ¿ok? La flecha para arriba. ¿Ya? E inmediatamente, si nosotros lo hacemos así, queda una flecha, ¿viste? Apuntando en los dos lados del cartel. Ya. Alguien me dijo, oye, pero eso, no sé, está ahí nomás. Que bueno, lo que pasa, ¿ya? Es que, ¿qué pasa si llega un niño y te dice, pero tío, ¿y por qué no hizo la flecha para el otro lado? Ah, bueno, si querés la flecha para el otro lado, ahora yo la hago así, ¿cierto? Y queda para el otro lado, ¿viste? Me dijo, pero tío, no quedó para el otro lado. Es que te falta hacerle un poder mágico. ¡Pa, pa! Y ahora, mágicamente, el cartel queda con una flecha para un lado y una flecha para el otro lado. Entonces me dijo, pero tío, si usted quiere una flecha para arriba, ¿cómo lo hace? Chuta para arriba. Si quiere una flecha para arriba, tomo la flecha. Y le hago. E inmediatamente queda una flecha apuntando hacia arriba. ¿Le gustó el efecto? ¿Sí? Si lo quieren aprender en sus casas, ya, yo lo voy a estar enseñando. Es un juego súper simple. Esta está así. Esta yo la pongo así. Y por el otro lado le hacemos la flecha para allá. Entonces, ¿cierto? Queda con una flecha para allá y una flecha para allá. Dos flechas para el mismo lado, ¿ya? Pero si queremos que cambie mágicamente, basta con que hagamos papá. E inmediatamente, papá. La movemos, ¿cierto? Y queda una flecha para un lado y una flecha para el otro lado. Uno de que me dijo, pero Carlos, ¿y cómo lo hacéis? Si alguien quiere, por ejemplo, una flecha para abajo. Bueno, si alguien quiere una flecha para abajo, ¿ya? Le dejamos una flecha para abajo. Y se la dejamos en un lado del cartel. Y dentro le dejamos una barrera. Materiales. Necesitas un plumón y algo cuadrado más o menos rígido de 24 centímetros aproximadamente. Vamos a aprender un hermoso truco de magia, ¿ya? Que fue inventado por el mago Marco, ¿ya? En el año 1990. Salió publicado por primera vez en El Puerco Sabio. Para hacer el siguiente efecto lo que necesitamos, ya, hay varias formas de hacerlo. La magia es así, generalmente tiene más de una forma de hacer las cosas. Vamos a buscar la forma más fácil primero, ¿ya? Va a ser dibujando una flecha hacia un lado, ¿ya? Y por atrás, una flecha hacia abajo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a llegar con nuestro objeto con la flecha hacia el lado. Vamos a tomarlo de las dos esquinas. Y vamos a girar hasta quedar en la misma posición anterior y nos vamos a fijar que aparecen dos flechas hacia el lado. Si nosotros cambiamos las manos, ¿ya? Y giramos nuevamente, va a quedar una flecha para cada lado. Y si nosotros giramos de manera normal, va a quedar una flecha hacia abajo o una hacia el lado. Generalmente yo ahí lo dejo como un remate. Bueno, querida gente, vamos a ver otros movimientos que pueden enriquecer nuestro juego con la flecha loca. ¿Ok? Efecto paleta rápidamente. Significa que nosotros no tenemos nada por un lado, ¿cierto? Tenemos solamente una flecha. Pues si nosotros hacemos así, ¡pop! Tenemos una flecha por un lado, ¿cierto? Atención. Una flecha por un lado y una flecha por el otro. ¿Ya? Pues si nosotros hacemos así, ¡pop! Inmediatamente. No tenemos ninguna flecha por un lado y una flecha por el otro. Y aparece nuevamente. Esto se hace así. Tomamos aquí. Giramos la mano. Y el objeto. Entonces en vez de una vuelta va a suceder dos. Va a ser eso. Vamos aquí, ¿cierto? Y ahí. Se ve así. Pero nosotros lo vamos a hacer lentito. Que es
Eso. ¿Ok? Efecto paleta. También tenemos ese efecto que mostramos recién, que era así. Que hacemos eso, pero lo movemos así para que parezca que se cambia. Entonces hacemos uno para un lado y una para el otro. Qué pesado. Ya. Qué pesado. Ya. Y recuerda, suscribirte al canal, poner likes en los videos y compartir las publicaciones para que sigamos aprendiendo cada día más. Muchas gracias por escucharme y ver este video. Y recuerda, en el canal estará el tutorial del truco que acabas de ver. Hoy en la noche.